En la parcial, pues yo le respondí a todas las partículas. Ahorita lo miramos. A todos les llegó la evaluación, pues ahí porque estaba por este lado. Entonces, espérate un momentico, ya le miramos, Diego. Barrera, ¿me repites otra vez, por favor? Laura. 4-6. Aura Daviana Caballero. Ah, no se puede conectar. Bueno. John Esteban Cárdenas. 4-2, profe. Vale. Diana Carolina Castellanos. 4-5, gracias. Sergio Alexander Contreras. Laura Daniela. Pero pueden hablar. Ahora a todos no le funciona a ninguno. 4-3. Jamie Alessandra. Jamie Alessandra. Jamie Alessandra. Bueno, acá le damos el espacio. Laura Valentina Garzón. 4-8, profe. Raquel Estefanía Hernández. 4-5. Laura Vanessa Herrán. Profe, 4-5. Carol Natalia Herrera. 4, profe. 4. ¿Cuánto dijiste? 4, profe. Gracias, Carol. Yuli Lorena. 4-8, profe. Paula Andrea Jaramillo. 4-6, profe. Karen Liliana, gracias. 4-8, profe. Erika Sofía. 4-8, profe. Laura Daniela Martínez. Laura Daniela Martínez, ¿no está por ahí, no? Bueno. Yuri Gabriela Mesa. Señor. ¿Tu nota de evaluación? 4-3. Vale, gracias. Gracias, profe. Listo, ahora vamos con... Uy, espera, ¿qué es? Santiago, Santi, Santi. 4-7, profe. Listo. Jessica Natalia Nieto. 4-5, profe. Vale. Cristian Camilo Orjuela. 4-8, profe. Vale. Michael Andrés Oviedo. 4-5, profe. María Clara Quintero. 4-6, profe, ¿ya me escuchas? Ya. 4-6, profe. Gracias. André Felipe. 4-7, profe.
Valeria Estefany Rincón. 4-8, profe. De nada. Alejo Rincón. Profe, mi compañero no tiene internet en la casa, pero él dice que la autoevaluación de él es 4-4. Listo. Paula Natalí Rubio. 4-2, profe. Natalia. 4-3, profe. Catalina Vallejo. 4-5, profe. Profe, ya hablé con Daniela Martínez. Ella me dijo que te escribió. Sí, ya. Que ella entraba un poquito tarde, ¿sí? Sí, sí, sí. Ya me escribió ella. Vale, profe. Listo, gracias. Ana Camila Varela. Varela. 4-5, profe. Varela, perdón. ¿Cuánto? 4-5. Ingrid Juliet Belandia. 4-6, profe. Wendy. 4-8, profe. Y Diego Alejandro Aldana. Vergara, perdón. Vergara Aldana. Profe, la escribe en el chat. ¿Sí? 4-7. Listones. Gracias. Querida Valerín. Listo, chicos. Pues ya les comparto acá. Dos segundos y les comparto acá. Segundos no. Ya les voy a compartir. Me digo que está cargando. Momentito, listo. Entonces, pues básicamente, les voy a compartir acá. Estoy hablando aquí solo. Ahí voy. Me dice cuando logren ver mi pantalla, ¿sí? Ya, profe. Listo. Entonces, chicos, recuerden que básicamente el parcial, pues estaba acá, ¿no? Este parcial, pues ya aquí están los intentos, pues que sacaron varios. Voy a tomar de ejemplo a Julie, sacó 5, perdón, me tocó tomarte de ejemplo. Recuerda que eran 5 puntuaciones y cada punto valía 1, ¿listo? Perdón, te tomo de ejemplo, Julie. No te preocupes, profe. Nada, pena acá. Entonces, recuerden que lo, la respuesta, véanla acá, era hipótesis alternativa y este 17.852, pues hacía parte al... el chi cuadrado, no es que había que calcularle tantas cosas, pues era solo mirar la imagen y concluir sobre la imagen, véala. Este 17.852 era la respuesta del primer punto, y obviamente resumiendo sobre el 0.0013, ¿listo? Esa era la primera respuesta. En la segunda, pues básicamente recuerden acá, varios se confundían, cuidado con esto, cuando el calculado es mayor que el de la tabla, cae en la zona de rechazo, ¿listo? Entonces recuerden ahí un poco más de claridad en esto, ¿listo? Rechazar la hipótesis nula, ¿listo? No tenían que hacer nada más, era básicamente concluir a partir de eso. Aquí había otro, bueno, esto sí ya era cada uno, depende cómo lo tomara cada uno, ¿listo? De las pruebas de independientes y las pruebas pareadas. Acuérdense que pareadas era, por ejemplo, que vienen de una misma, mismo grupo y se pronosticaban con el tiempo. Las pruebas TEN, explique una que deben ser iguales, la mayoría le fue muy bien en ese punto. Y este último punto que era unidad, repetición, también a la mayoría, pues, creo que todo el mundo, creo que en gran porcentaje, la mayoría le fue muy bien en este punto, ¿listo? Por acá, no se les olvide, queda la tarea del taller 1, que sería del corte 3, ese que entregan el viernes, entonces ya hace parte del corte 3, ¿sí me hago entender? O sea, hace parte para la nota final de ustedes, ¿listo? ¿Claro hasta ahí, chicos? Sí, profe. Listo. Y aquí están las notas de ustedes. De una vez se las tengo acá. Entonces, perdón, yo las pongo acá. Básicamente aquí está por apellido, nombre. Perdóname, Laura Camila Barrera, cogerte ejemplo. Aquí está, pues, cada uno por fecha.
por parejas, por fecha. Si ustedes se dan cuenta, aquí está la suma. Esto me da un 100% y yo todos estos valores que están acá me suman 5. Aquí está la prueba de chi cuadrado, la prueba de Steuben, aquí está el parcial, el artículo, tomé todos los que se hicieron hasta las 12 del día al día de hoy. Varios, si de verdad, por favor, les pido que les dije como a dos grupos que por favor me generarán, ¿qué? Una evaluación, pues, en el sentido de que, ¿qué? De que me lograran responder lo que teníamos ahí y no había ningún, pues, ahí no había ningún problema, ¿listo? Y entonces ya, pues, ya los demás, pues, vuelvo y les digo, los utilicé, los demás, no, yo los puedo ver tranquilos, además, aquí tranquilos que todos los que, si ustedes editaron dentro del Drive, todo eso yo lo puedo ver, ¿listo? Ahí no hay ningún lío porque yo lo puedo observar todas las modificaciones que ustedes hagan, ¿listo? Listo, no hay necesidad, me lo han enviado, solo era necesidad de ponérmelo acá dentro del Drive y no había problema. Entonces, aquí está lo del quiz que hicimos el día 29, al 21, aquí está lo del artículo, aquí está lo del parcial, la autoevaluación, la coevaluación, ¿cómo se dice? La coevaluación la toma como la quiera tomar el docente, en este caso, para esta segunda parte, yo lo voy a tomar de acuerdo al parcial, ¿verdad? Por eso la misma coevaluación, eso ya el docente, como yo docente, tengo autonomía de cómo evaluar la coevaluación. Para el último corte, lo va a tomar a partir del artículo. ¿Listo? Entonces, ahí va a cambiar. Y aquí están las notas de cada uno. Perdóname, Laura Camila, como ejemplo. 3.9 de chi cuadrado, 4.4 de Steuben, parcial 2.5, artículo 3.9, quiz 4.5, auto 4.6 y COE 5. ¿Listo? ¿Qué me queda pendiente? Pues me queda la Aura Daviana Caballero, ya me envió la nota, ¿cierto? ¿Cierto, Laura Daviana Caballero? Ya te envió, ah, sí, el chat. Cuatro. No, cuatro. Sí. Me falta la de Laura Martínez, pero ella dijo que apenas se conectara me la enviaba, perdón. Entonces ahí ya queda, ¿listo? Ahí están ya las notas de todos. No sé si alguien o algún de ustedes tiene alguna duda, alguna inquietud, mírenlas acá. Les dejo para que la miren un momentico. Ustedes me dirán si tienen alguna duda, algún reclamo, una sugerencia, porque siendo así, pues no hay problema, ¿listo? La subiré a más tardar el día de mañana, ¿listo? Entonces le pregunto. ¿Listo? ¿Todo bien hasta ahí? Sí, profe. Listo, aquí está la nota final de cada uno, sí, de ustedes. Profe. Mírala acá. Barrera Laura 4.5, Aura Daviana 4.3, 4 John, 4.4 Diana, Sergio 4.1, Laura 4, Jamie 4.5, Laura 4.5, 4 Raquel, Laura 4.5, Carol 4.5, Julie 4.6, Paula Andrea 4.39, 4.4 Karen, 4.4 Erika Sofía, 4.2 Laura, pues bueno, falta la tu evaluación, 4.4 Yuri, Santiago 4.4, 4.2 Jessica, Cristian 4.2, 4.8, 4.1, 4.5 Andrés, 4.4 Valerie, Alejandro 4.3, Paula, Helen 4.2, Catalina 4.2, Ana 4.4, 4.6 Ingrid, 4.6 Wendy y Diego Alejandro 4.3. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna inquietud, alguna sugerencia? ¿O todo en orden? Todo en orden, profe. ¿Sí, los demás todo en orden? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Listo, sí, entonces, profe. Dime. ¿Alguien hablaba por ahí? ¿O me lo soñé? Bueno, la idea, chicos, es lo siguiente. Entonces, las notas ya las voy a subir, pues vuelvo y les digo, a más tardar mañana ya les quedan subidas. ¿Listo? Entonces, ahí ya quedamos. Guardo las notas. Falta nomás la nota de Laura, Daniela, que ella me la dará apenas pueda. Y ya quedarían las notas finales de ustedes. ¿Listo, chicos? Entonces, ya va el primer trabajo. Pues ya sabemos cuál es, ¿no? Voy a cerrar este acá. Ya quedaron las notas guardaditas. Recuerden que el primer trabajo es este, ¿no? De primer corte, ¿no? Del corte 3. ¿Listo? De prueba de comparación de medidas. ¿Listo? Entonces, hasta ahí no hay lío.
No, profe, todo claro. Listo, chicos. Bueno. Entonces vamos a darle continuidad a esto. Habíamos visto la... ¿Acá estamos a ver esta? ¿La del test de Chiffé? No me acuerdo. Sí. Esta la vimos. Sí, esta la vimos, claro que sí. Listo, entonces denme 2 segundos acá. Un momento. Dime un segundito acá. Entonces ya dimos las notas. Pareció buenísimo. Entonces aquí está, que se me hizo. Ah, no. Listo, ¿dónde está esto acá? Listones. Un momentico, ya le sacamos todo ese recurso, paquete, laringino, dados, cafeiro, rutinas, pronto, diseño íntimamente casualizado. Listo. Listo, mientras abre esto. Entonces, bueno. Entonces, mire, vamos a continuar pues trabajando un poco en esta área, ¿listo? Por ahora, pues como hemos sabido, pues dentro de esta área, pues vamos a seguir analizando pues todo lo que refiere pues a lo que llamamos nosotros los análisis pues de comparaciones de media, ¿listo? Entonces, dentro de las comparaciones de media, pues básicamente recuerden que... Perdón, es que he hablado mucho hoy. Dentro de las comparaciones de media, siempre tiene un objetivo final, ¿no? O un objetivo específico, ¿no? Lo que uno hace es tratar de hacer las combinaciones posibles, pues, para lo que nosotros llamamos, pues, referente a esto, lograr que se encuentren las diferencias que hay dentro de una población. Ya vimos la vez pasada, voy a quitar mi cámara un momento acá para que no se nos trabe esto. Uy, si funcionó, ven a ver si eso está acá funcionando. Sí, señores. Funciona a la perfección. Listo. Dentro de esto, pues habíamos dado cuenta que cuando uno trabaja comparación de medias, pues básicamente lo que uno busca es que, pues apenas se apruebe la hipótesis alternativa, tal caso como ustedes me van a entregar el trabajo, pues uno aplica dependiendo la línea que uno quiera trabajar. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, quiero comparar tu K, que quiero saber comparar todos referentes a un valor específico, o como lo vimos acá, comparar cuáles eran los grupos agrupados por cuál K, pues utilizo 2K. Contraste, cuando yo quiero comparar y básicamente yo tomo en cuenta un grupo control, pues ya saben cuál prueba utilizar. ¿Listo? Después de esto seguimos con lo que era ortogonales, que previamente la idea era, pues básicamente enfrentar uno con respecto a la otra. Y encontramos la prueba Chiffé, que básicamente la utiliza uno cuando quiere, pues vuelvo y les digo, compararlos todos contra todos. La primera dieta con la segunda con la tercera y la primera con la tercera. Entonces aquí ya llegamos a esta parte. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño resumen acá, muy tranquilo entre esto. Y vamos a comenzar a mirar cómo yo lo puedo comenzar a determinar en RStudio. Y después entramos a ver esto un poquitico otra vez. Listo. Entonces, recordemos un poco. Miremos este ejercicio, es de plantas también. Ustedes dirán, profe, suena muy reiterativo. Pues no es pues en parte algo reiterativo, pero no tanto. Entonces, imagínense acá. La misma historia que veníamos trabajando desde los cerditos. Entonces, en una presa que tiene 4 plantas, miren las 4 plantas procesadoras de desechos de fábrica, miren. Por ejemplo, una planta que produce X producto. ¿Listo? Entonces, miren, se lo hacemos acá, después hacemos uno acá, que lo vamos a hacer en peces. ¿Listo? Pero para que ustedes entiendan un poco cómo sería esta dinámica. Vea, para que se acuerden un poco de la organización y volvemos a quedar claros. C.
Se sabe que la planta A satisface todos los requisitos impuestos por el gobierno para el control de desechos de la fabricación de X producto. Pero se quisiera determinar cuál es la situación de las otras tres. Ya sabemos que esta cumple, ¿no? Y queremos saber la situación de las otras tres. Para el efecto se toman 5 muestras de líquidos residuales de cada una de las plantas. Vea. Entonces, ¿cuántas plantas son? 4. ¿4 repeticiones por plantas? 5, vea. Planta A con 5 repeticiones. 1, 2, 3, 4, 5. Para así determinar el grado de contaminante. Los resultados del experimento aparecen en la siguiente tabla. Entonces, es la misma historia que hicimos con porquinos, con porcinos. Miren acá. Esto es un porcentaje o un valor del contaminante que tiene la planta A. 1.65, la B, la muestra números. Número 3 de la planta A, la muestra número 4 de la planta A, la muestra número 5 de la planta A. ¿Cuántos tenemos? 5, vean. 5 por cada planta. ¿Listo? ¿Qué tenemos acá? Mire, valores que ustedes ya saben determinar, chicos. ¿Este qué es? Pues la sumatoria de estos 5. Míralo acá. ¡Tum! ¿Este qué es? Pues la sumatoria de estos 5. ¿Este qué es? Pues la sumatoria de estos 5. ¿Y este qué es? La sumatoria de estos 5. ¿Qué tenemos acá? Pues la media de sumar estos dividido 5. O en otras palabras, esto dividido 5 nos da 1.568. Esto dividido 5 nos da 1.77. Esto dividido 5 nos da 1.54. Y esto dividido 5 nos da 1.916. Creo que ustedes hasta ahí ya la tienen bastante clara, creo que hasta ahí van bien y con ese trabajito que me van a hacer, pues yo sé que ustedes van a crecer bastante en eso. ¿Listo, chicos? Entonces, vamos a conocer lo que se nos viene ahorita pues por el otro lado. Dentro de esto, mira lo que tenemos acá, nuestro N total, ¿cuántas muestras son? Grande, cantidad que tenemos, vea. Pues 4 por 5, 20, ¿no? Pues aquí están. Tenemos que la sumatoria, o sea, la sumatoria de todos estos nos da este. Y tenemos la media de toda la población, o sea, esto dividido 4, porque 4 tratamientos nos dio este valor. Listo, ¿qué hicimos acá? Pues aplicamos las mismas fórmulas que aplicamos en los cerditos. Esas que ustedes van a hacer cuando comiencen a crear estos datos. Entonces, mírala acá. ¡Upa! ¿Qué se me hizo? Mírala acá. Suma de cuadrados de los tratamientos, suma de cuadrados de los totales, suma de cuadrados del error. Recuerden que cuando yo tengo esto acá, siempre inicio, tengan en cuenta, me vuelvo para acá otro poquito. Siempre inicio con la suma de cuadrados de los totales, después digo tratamientos y termino con el residual o el error, ¿cierto? Total, tratamiento, error. ¿Listo? Entonces, miren lo que hicimos acá. ¡Opa! Total. Mírenlo. ¿Qué es la sumatoria de cada uno de ellos al cuadrado? Menos la suma de cada uno, pero al cuadrado por fuera. ¿Se acuerdan? Y esto es lo que llamamos nosotros el factor de corrección. ¿Te acuerdas que lo vimos la vez pasada? Lo hicimos regularmente. Mírenlo acá. Si quieres, yo me vuelvo un poquito para acá. Voy a hacer un truquito acá, para que se acuerden un poco. Mira acá que hacemos, es lo mismo, no hemos hecho nada diferente. Epa. Mírenlo acá, me vuelvo para acá un poquito. Mírenlo acá. La suma cuadrada de los totales, mírenlo acá. Es la sumatoria de todos, vea, los y y j al cuadrado. La suma de todos al cuadrado, o sea, la suma de toditos, acuérdense que la suma de todos al cuadrado. ¿Listo? Acuérdense cómo es que era, pues la suma de cada uno de ellos al cuadrado. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Recuerden, la suma de cada uno de estos que están acá al cuadrado. Eso es lo que estamos haciendo ahí, la suma de cada uno de estos al cuadrado para tener este. ¿Listo? Y después, recuerden acá, ¿este qué es?
Recuerden lo que les dije la vez pasada. Este C es este mismo. O sea que es este mismo. Donde J punto punto, o sea, todos, la suma de todos y al final los elevarlo al cuadrado. Debido a la cantidad de animales que haya. En este caso habían 15. En el que tenemos ahorita ahí, 20. Profe, ¿y qué quiere decir N por P? Mire que es la otra forma en que yo puedo llegar a esta parte. Mira acá, es la otra forma que yo puedo hacer. N por P. Entonces, P me hace más bien la parte de repeticiones. ¿Cuántas repeticiones tengo por tratamiento? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y cuántos tratamientos tengo? 4. ¿Sí por 4? 20. Entonces, aquí es como si estuviera una N mayúscula. Y vuelve y aplica la suma de cuadrados totales, la suma de cuadrados de los tratamientos y la suma de cuadrados del error. Es la misma aplicación del de cerdos. ¿Listo? ¿Sí? Pero estamos viendo un ejemplo acá muy puntual. Entonces, miremos acá qué más continuamos con esto. Miremos este. Creamos que el ANAVA. Mírenlo ahora en español. Un ANAVA. Mírenlo acá. Venga, si lo podemos poner un poquito más bonito. Sí, ya quedó más bonito. Mírenlo acá. Fuente de variación, tratamientos o el residual y el total. Grados de libertad, ya sabemos que es 4 menos 1. ¿Por qué 4? ¿Cuántos tratamientos tenemos o cuántas plantas en este tenemos? 4 menos 1, pero que es una constante, ¿cuánto me da? 3. ¿Cuántos datos, lo que yo les dije acá? Tienen dos formas de hacerlos. ¿Cuántos datos tenemos? 20. ¿Cuántos tratamientos? 4. 4 menos 20 menos 4, 16. Y la otra forma, del total, ¿cuántos tenemos? 20 menos 1, 19. ¿Te acuerdas que lo vimos la vez pasada y que yo les decía? Esa es la forma. O la otra forma que yo puedo sacar el error o el residual que se llama es 19 menos 3 da igual a 16. ¿Listo? Entonces ya sabemos cómo sacar. Mira aquí, suma de cuadrados. ¿Cómo sacamos esto? Con esta misma fórmula, con la misma de cerdito que hicimos por acá, ¿verdad? Con esta misma, que es esta misma, me llega lo mismo, ¿sí ve? Las dos me llevan para el mismo sitio. Entonces tenemos acá. Suma de cuadrados de los tratamientos es la primera que yo hago. Después hago la del total y la diferencia entre tratamientos y total sale esta. Entonces míralo acá. 0.04465 la suma de cuadrados de los tratamientos. 0.948 la del total. 0.948, míralo acá. Menos la del tratamiento. Siempre va primero el total que los tratamientos y aquí me sale la del error. Creo que eso ya lo mismo que en los cerdos lo hicimos. ¿Cómo sacamos los cuadrados medios? Es una explicación acá, vuelve y juega. ¿Cómo sacamos los cuadrados medios? Ahí ustedes me contestan. Pues ahí se saca la suma de los cuadrados dividiéndolo a los grados de libertad. Exacto, súper. Este y este me da este. Este y este me da este. Es la misma historia que veníamos trabajando. Y vuelve lo mismo. Profe, me voy para calcular este. Mírelo acá. El calculado. Calculado, ¿cómo lo hago? La suma de cuadrados de los tratamientos dividido la suma de cuadrados del error. O sea, este y este me da 5.13. Profe, y ahora miro la suma de cuadrados de la tabla. Grados de libertad del tratamiento y grados de libertad del error. 3 y 16, ¿cuánto me da? 3.24. ¿Dónde es que está eso? Pues debe estar en la tabla, ¿no? Ah, no, ya las tengo por este lado, ¿no?
Ya está, la de Fischer. Ay, se me perdió. Ahí no está, ¿qué se me hizo? Que estuve en... Ah, pues la de Fischer está acá tampoco. Ah, no, aquí está la de 2K. Te estuve en 2K. Chi cuadrado. Acá. La de feature. Ay, mírenlo aquí, la de feature. Entonces recuerden, la de feature está acá, que básicamente, ¿cuánto era? Se me hizo la presentación. Mírenlo acá, 324. 3 grados de libertad del numerador y del denominador 16. Entonces mírenlo acá. 3 y 16. 3.24, mírenlo acá. 3 y 16, 3.24. Míralo acá, el 3.24. Y ya sabemos qué es lo que pasa cuando ocurre ese escenario. Míralo acá, 5.15 y 3.14. Entonces, puesto que el F calculado es mayor que el teórico, se rechaza la hipótesis 1. Se concluye que hay diferencia significativa al 5% entre las cantidades medidas de los contaminantes para las diferentes plantas. ¿Se ve? Recuerden, ¿qué pasó acá? Mírela acá, perdón, les hago esta gráfica más bonita. Imagínense la aquí. Vuelve y juega. Perdón, ¿cuánto mide de la tabla? 3.24. O sea, todo lo que caiga para acá, para la zona oscura, me dio 5.13. O sea, cayó como por acá, 5.13. Y si cayó acá, acepto la hipótesis alterna. Si cae acá en la zona oscura, ¿cuál es la hipótesis alterna? Que hay diferencias entre las plantas, ¿cierto? Y si acepto la hipótesis alterna acá en esto, pues obviamente rechace ¿cuál? La hipótesis nula. Por eso dice acá, se rechaza la hipótesis nula. Sí, ahora sí refrescamos un poquito lo de la vez pasada, chicos. Sí, profe. Listo. Sí, profe. ¿Sí, los demás todo bien? Sí, bueno. Sí, profe. Listo, bacán. Listo. Entonces tenemos esto. Entonces, ¿sí ve? Ya hicimos esto, vuelvo y les digo, obviamente ustedes ya deben saber manejar un poco más eso, por eso les dije que para el trabajito del lunes, pues del viernes, es un poquito más enfocado, pues obviamente que me lo hagan a mano para que aprendan a hacer eso. ¿Listo? Vuelvo y lo digo como las indicaciones que dimos ese día. ¿Listo? Entonces, dentro de esto, un momentico, yo cuadro acá. Esta vaina. Momentito. También ya quedó acá la de Fischer ahí para que también, por si hacía falta. ¿Listo? También la dejamos de una vez la de Fischer, que yo no me acuerdo si la habíamos dejado por acá atrás, debe estar. Ah, sí, está acá en distribución normal. Listo, chicos. Entonces, la idea es lo siguiente. ¿Sí ve? Ya logramos saber eso, creo que ya todo el mundo quedó claro en esto, no hay dudas. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, vamos a enseñar o vamos a aprender un poco a calcularlo en RStudio. ¿Listo? Entonces, yo tengo aquí una postilla, o básicamente es una... Está en portugués, ¿no? Entonces, le voy a leer este primer ejercicio y verá que me van a captar la idea. Recuerden, estamos ahorita viendo el diseño completamente al azar. En portugués se conoce como delineamiento enteramente casualizado. ¿Listo?
Dilineamiento enteramente casualizado, ¿listo? Eso es lo que llamamos nosotros diseño completamente al azar, ¿listo? Es el mismo, diseño completamente al azar en portugués se llama dilineamiento enteramente casualizado, ¿listo? Es una posilla que estuvimos trabajando cuando yo estaba cuando vivía en Brasil. Entonces, recuerden, el diseño completamente al azar es el más simple entre los que estamos o los que vamos a comenzar a citar, en el que el área experimental debe ser lo más homogénea posible, lo que dijimos la vez pasada, la mayor homogeneidad que yo pueda tener entre los individuos que yo vaya a trabajar. Caso de ejemplo, vuelvo y les digo, los cerditos. Así, los tratamientos son dispuestos aleatoriamente en esta área. Entonces vamos a ver este ejemplo, que se llama ejemplo sobre el peso final medio en peces. En este ejemplo, vamos a representar las soluciones mostrando apenas el análisis de varianza, sirviendo de base como los demás ejemplos para el diseño enteramente al azar, ¿listo? Entonces recuerden, esta misma base que ya hemos visto, que ya hemos venido trabajando, es la misma para todos los diseños completamente al azar. Pasará un momento que ya vamos a ver, se llama diseño completamente al azar con medidas repetidas en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes estén iniciando un experimento como este, y que ustedes digan, sí, iniciamos el experimento y puede... Ay, perdón, que se me hicieron el ejercicio. Iniciamos el experimento y puede pasar lo siguiente. Se realizó un experimento para investigar tres dietas. ¿En cuánto? ¿Sí ve que acá se alimentaron cinco cerdos, cada uno con dieta? ¿Sí ve? Ahí están las respuestas. Pero, ¿cuánto duró ese tratamiento? ¿Tres meses? ¿Cuántos días les dimos las dietas? Y este peso que usted está mostrando acá es... ¿la media ganancia de peso en esos tres meses? O sea, si el animalito entró ganando 23 kilos, digamos, entró 23 y salió 23,70, 23,270, o sea, entre este y esto ganó 270, ¿es este valor el que ganó el individuo durante los tres meses? Si la respuesta es sí, lo manejo no así. Pero puede estar la otra respuesta. No, yo lo que estoy haciendo es que duró tres meses. Entonces, el tratamiento nació el día cero, ¿cierto? Entonces, ¿pesó usted qué? Los 15 cerdos, ¿cierto? Y usted dice, no, voy a hacer mediciones. Son tres meses, o sea, 90 días. Usted dice, no, lo voy a... No, eso es mucho. Pongámosle 50 días. O pongámosle 45 días. Quiero 45 días el experimento. Y usted dice, eso es lo que me va a dar el experimento. Entonces, usted pesó los animales el día 0, los pesó otra vez el día 15, a los 15 animales, después el día 30, a los 15 animales, y después el día 45, a los mismos 15 animales. ¿Sí ve? ¿Qué quiere decir? Que el lechoncito acá que se llamaba Pepito, pues tiene un dato acá, ¿no? Al día 15, el lechoncito que llamaba Pepito, pues tiene otro dato acá. Al día 30, el mismo lechoncito tiene otro dato acá. Al mismo día 45, este mismo lechoncito tiene un dato acá. Eso es lo que llamamos nosotros medidas repetidas en el tiempo. Cuando vemos que tiene bastante influencia la dieta sobre esa respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estamos mirando o teniendo en cuenta que el mismo individuo lo estoy tomando a través del tiempo, ¿listo? El mismo peso, es como pesarse usted cuando tenía 12 años y seguir pesándose cada año, pues es usted, no van a reemplazarlo a usted porque es usted su peso, ¿listo? ¿Claro ahí? Entonces. Sí, profe. Listo. Abajo, en esta parte, están los datos de peso medio final en kilogramos en un experimento con diferentes aditivos en las dietas. Mírelo acá. Experimento A, B, C y D. Utilizadas en la ración para peces. Fueron utilizados 12 tanques de 500 litros con 20 peces en cada estanque. ¿Listo? Entonces, mírelo acá. Yo lo he sacado acá. ¿Qué se me hizo ahora? Mírelo acá. Entonces,
¿Qué es lo que tenemos nosotros? Me están diciendo, ¿son cuántos peces? Mira lo que me está diciendo, malo para este ejemplo. Se están utilizando los pesos en kilogramos, ¿no? De un experimento con diferentes aditivos, o sea, tratamiento A, B, C y D, véalo acá. Se me hizo la puntico este. Tratamiento A, B, C y D, ¿cierto? Ahí están los tratamientos referentes a esa parte, ¿cierto? Y me dice que básicamente, mira lo que hice acá, utilizados en la ración de peces. Fueron utilizados 12 tanques, imagínense, 12 tanques de 500 litros, imagínense, 12 tanques de 500 litros. De esos, de los que están en las terrazas de las casas para tanques de agua, de esos normalitos. Y cada tanque de 500 litros tenían 20 peces. ¿Qué quiere decir? Mírenlo acá, los 20 tanques. Imagínense que estos son los 20 tanques. Mírenlo acá, digo, los 12 tanques, perdón. Y están dispuestos aleatoriamente. Entonces, miren lo que está acá. El tanque de los 20 peces, ¿la media cuánto fue? 0.93. ¿La media del tanque qué? 1. Entonces, imagínense en esto. Venga acá para que la escoja más rápido. Voy a representar esta acá. Voy a llevarme un momentico con esta. Ah, perdón. Un momentito. Listo, para que la cojan aquí rapidísimo. Mire, vamos a comenzar a rayar sobre esta para no volver mañana. Mírenla acá. ¿Qué tenemos? Unos pesos en kilogramos de peces, ¿cierto? En un experimento con 4 aditivos diferentes que están vinculados en las raciones para peces. Si ustedes se dan cuenta, fueron utilizados ¿cuántos tanques? Véalo acá, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Cierto? 12 tanques de 500 litros. Imagínense que esto es un tanque. Esto es un tanque. Entonces vamos a dibujar así. Imagínense, este es el tanque D. Y dentro de ese tanque, ¿hay cuántos peces? 20 pececitos. Imagínense que dentro de ese tanque hay 20 pececitos. Entonces, dentro de ese tanque hay 20 pececitos y la media de ese tanque es de 0.93. ¿Qué quiere decir? Pesé los 20 animalitos, digamos, n igual a 20 y saqué la media de este tanque. ¿Cuánto sacó la media de ese tanque? 0.93. ¿Listo? Y míralo acá. De los 20 peces, la media del tanque D es 0.93. O sea, tanque D, ¿qué quiere decir? Pues que recibieron, ¿qué? ¿El aditivo qué? Número D. Listo. Lo mismo que tenemos acá. Mírenlo acá. Tengo este valor. Ahora mírenlo acá. El tanque C, lo mismo. Un tanque de 20 y 500 litros. Tengo acá 20 peces. O sea, N igual a 20. ¿Y la media cuánto me dio? 1.40. Y fue lo que hablamos la vez pasada. Miren los que están en disposición. Miren, un experimento fue utilizado con 12 tanques. Lo que yo les dije la vez pasada, recuerden, repetición es la cantidad de individuos que hay dentro del mismo tratamiento. Pero cuando yo tengo este tipo de organización, en donde yo, miren, si ustedes se dan cuenta, opa, mírenlo acá, aquí está el tratamiento D, aquí vuelve a estar el tratamiento D, y aquí vuelve a estar el tratamiento D. Si ustedes se dan cuenta, el tratamiento ¿qué? D está básicamente ¿qué? Distribuido, ¿sí ve? O sea, ¿qué quiere decir? Del tratamiento D, ¿cuántas repeticiones tengo el tratamiento D? 3.
Listo, entonces aquí, cuando yo tengo, que es un poco diferente anterior y toca tener un poco más claro este concepto acá. Cuando vimos de cerditos, el de porcino de la vez pasada, estábamos, ¿qué? Pues, teniendo en cuenta lo que teníamos, un momentico acá, lo que teníamos en cuenta de la vez pasada. Entonces, lo que me gustaría ahora ver, ay, espera un momentico, chicos, que me llegó una cosa acá toda rara. Listo. Tenemos aquí lo siguiente. En el de cerditos teníamos lo siguiente. Van, cuidado acá. Tres dietas y cada dieta con 5 repeticiones. ¿Listo? Tres dietas y cada una de las dietas con 5 repeticiones. Pero yo también puedo tener repetición de los tratamientos. ¿Qué quiere decir? Imagínense que yo tuviera este acá, este acá, este acá, y lo también lo tuviera otra vez acá, véanlo. El tratamiento 1, el tratamiento 2 y el tratamiento 3. Y otra vez, tratamiento 1, tratamiento 2 y tratamiento 3. Entonces, yo puedo tener acá el tratamiento 1, 2, 3, 4, 1, perdón, 2 y 3. Yo puedo tener esta misma consecuencia que estoy teniendo acá. No consecuencia, puedo tener los mismos tratamientos que estoy en una misma finca. Pero, dentro de estos tengo acá, ¿qué? Unas repeticiones, o sea, imagínense acá, 5 cerditos, acá otros 5, y acá otros 5. ¿Listo? Mírenlo acá, van a quedar claro acá. Entonces ya tengo acá, ¿qué? Tengo 3 tratamientos que están, ¿qué? Voy a cogerlo acá otro color. O el amarillo. Mire, el tratamiento 1 lo tengo replicado ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces está replicado el tratamiento 1? 3 veces. Aquí donde yo también puedo utilizar la palabra réplica. ¿Sí ve? Lo repliqué ¿cuántas veces? 3 veces. ¿Cuántas veces repliqué el tratamiento 2? 1, 2 y pues 3 veces, ¿no? Y el tratamiento 3, 1, 2, 3. Entonces yo puedo decir acá, digamos, se realizó un experimento para investigar los efectos de 3 dietas en diferentes ganancias de hierro en peso. Las dietas se indican con T1, T4, T2 y T3. Y fueron utilizadas 3 réplicas por tratamiento. Si me dijera 3 réplicas por tratamiento, mi cabeza se va para acá así. ¿Listo hasta ahí? ¿Listo? Sí, ¿listo? Pues aquí donde puede estar esto, 3 réplicas por tratamiento, yo lo puedo utilizar para darle mayor seguridad a mi experimento. Sin embargo, como hemos visto la vez pasada, la réplica también la puedo hacer de la otra forma. ¿En que yo puedo hacer qué? En que yo puedo tomar este experimento, voy a borrar esto acá, digamos, esto lo hice en Chocontá. Este nomás, este grupito. Y yo lo quiero repetir en Ubaté. También se le llamaría réplica porque son las mismas condiciones. ¿Listo? O sea, las mismas dietas, pero en el otro lado están, digamos, en un manejo diferente que es Ubaté y acá están en un manejo de los otros estudiantes en Chocontá. Pero, por ejemplo, yo puedo tener dentro de Chocontá estos 3 escenarios. ¿Qué es lo que yo tengo acá? Mírelo acá. ¿Qué es lo que yo tengo acá? Mírelo acá. Tengo lo mismo que veníamos mirando, mírelo acá. ¿Sí ve? ¿Tengo cuántas réplicas por tratamiento? 3. De la D tengo 1, 2 y 3. ¿Y cuántas de la C? 1, 2, 3. De la B, 1, 2, 3. Y de la A, 1, 2, 3. ¿Sí ve? Ahí ya tengo, básicamente, 3 réplicas por tratamiento. ¿Listo? ¿Sí ve? Ahora tengo eso, 3 réplicas por tratamiento. Eso es lo que yo tengo ahora. Entonces, dentro de esto, miren acá, tengo test, porfa, aquí necesito que queden un poquito claro, pronto acá haya confusiones, pero porfa, necesito que les quede claro. Cuando yo tengo acá, a veces se le llama esto réplica,
¿Listo? A veces no le llama, se le llama réplica. Pero cuando yo ya tomo unos valores, por ejemplo, como yo lo hice ahorita, que tengo el tanque, tengo mis 20 peces, le saqué la media, digamos, del primer tanque que tengo acá y me dio 0.93. Listo. Ya tengo la primera y así sucesivamente de los 12 tanques. Entonces, aquí ya lo llamo yo repetición. Entonces, puede haber una confusión acá. Pongan cuidado. Recuerden, la réplica es replicar el mismo experimento con las mismas condiciones. Entonces, yo puedo hacer lo mismo que hicimos ahorita, pero... Tomando lo que hice acá, ¿sí ve? Lo estoy replicando, ¿sí ve? Yo lo puedo estar replicando dentro de la misma granja. ¿Listo? Y pueda que aquí lo maneje Laura, aquí lo maneje Paula y aquí lo maneje Daniel. ¿Listo? ¿Sí ve? Yo estoy replicando el mismo experimento dentro de una misma granja, pero estoy cambiándole ¿qué? El manejo. ¿Sí ve? Yo estoy cambiando el mismo manejo dentro de una finca. O puedo decir esto. Puedo tener los mismos, así como está esa estructura, y todos los maneja Daniel en Chocontá y en Ubaté. Puedo tener la misma estructura y los maneja Laura. ¿Sí ve? Ahí ya estaríamos hablando de réplica. ¿Sí ve? Porque estaríamos unos individuos en Chocontá, unos individuos en Ubaté, pero con diferente manejo, con diferente disposición de la toma de datos. Entonces, de una misma finca pueden tener los mismos experimentos, pero uno los maneja estudiantes diferentes. Entonces, aquí ya llamaríamos réplica. Y repetición. Me hizo acá. Aquí, por ejemplo, cuando yo trabajo de esta forma en que tomé la media de los 20 pececitos de cada tanque, yo voy a tener, por tratamiento, voy a tener tres repeticiones. Tres repeticiones por tratamiento, porque son las mismas condiciones, los mismos manejos que se están dando entre ellos. Entonces, mírenlo acá. El tratamiento A, mírenlo acá. Voy a borrar acá un momentico. Y acá hay un error que ya me pillé. El tratamiento A, la repetición 1, porque es donde están toda la medida de los tanques que yo hice, de los 20 peces. ¿Cuánto me dio el tratamiento A? Míralo acá. 1.04. 1.04. El tratamiento A, el segunda repetición, me dio 1.14. 1.14. Del tratamiento A, la tercera repetición, me dio 1.33. 1.33. ¿Listo? Ahora, del tratamiento B, me dio de la repetición 1, 1.12. Perdónenme, 1.12, ¿dónde está? Ah, míralo acá. Del tratamiento B, la segunda repetición me dio 0.98. Míralo acá. Ahora, del tratamiento B, el tercera repetición 1.14. Míralo acá. Ahora nos quedan los 6. 1.40, 1.22 y 1.24. Mírenlo. 1.22 y 1.24. ¿Listo? Y miren, acá está lo último. Aquí están que los totales. Este más este más este me da 3.51. Aquí hay un pequeñito error que ya me acabo de dar cuenta, pero no me afecta a ninguno de los resultados. Aquí, mírenlo acá. No es es un error muy chiquitico, pues de una décima, ¿verdad? 0.98 el tanque 1, la repetición 1. Y es 0.93, ¿se ve? Es un errorcito que está acá del libro. 0.98. ¿Listo? Y mírenlo acá. Ahora sí, el 1.21 del D y del otro 1.21. 16. Es un pequeñito error que está acá. Voy a tratar de cuadrarlo ahorita cuando lo hagamos. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta, cuando yo ya tengo la media de los individuos que están dentro de una población, dentro de un tanque, ahí ya lo llamamos como repetición. ¿Listo? ¿Listo? Sí, profe. Listo. Entonces, quedemos acá. Momentico. ¿Qué me hizo esto? Listo. Perdón.
Opa, listo. Entonces, a partir de ahora, iremos a desenvolver análisis de varianza. Y vuelve y juega. A partir de ahora es hacer lo mismo, véalo. El factor de corrección, que ya sabemos que es la suma de todos estos al cuadrado dividido por IJ, por NP, que yo les decía acá. Pues tratamientos por el número de repeticiones. 4 por 3, 12. Entonces aquí me sale el factor de corrección. ¿Cómo se hace? Se hace la misma estructura de este, se hace la misma estructura de este, se hace la misma estructura de esto. No he cambiado nada, absolutamente nada. Lo mismo, ya. Es lo mismo. Para armar el suma de cuadrados totales, mírenlo. Factor de corrección es lo mismo, ya. La suma de todos al cuadrado dividido la cantidad de individuos. 15. En este caso, ¿cuántos individuos tenemos acá? 12. 12 tanques. Cuidado acá, porque puede haber una confusión acá, chicos. Mírenla acá. Acá me está diciendo que hay 12 tanques, ¿cierto? Pero miren lo que está ya enunciado. Fueron utilizados 12 tanques litros con 20 peces. Entonces puede generar la confusión que ustedes digan, ah, acá hay 12, aquí hay 12. Pues sí hay 12. Pero el valor que yo tomé, ¿cuál fue? El de la media general del tanque, que es lo que hablábamos ahorita. Entonces, el N para este valor no puede ser igual a ¿qué? ¿A cuánto? A 240. ¿Por qué? O sea, de 12 tanques y si hay 20 peces, pues eso sería 240 peces. ¿Cierto? 240 peces, pero no. Lo que yo hice fue tomar la media de cada tanque y me dio esto. Entonces ya pasé esto a tener solo 12 datos de los 240, o sea, 12 datos de la media de los cantidad de peces. ¿Listo? Claro ahí, chicos. Pero mire, no me están dando más valores. ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? ¿Los demás todo bien? Sí, profe. Gracias, Carlos. Y gracias, María. Listo, entonces mire, tenemos la misma organización. No hemos hecho nada raro, vea. La sumatoria de todos, o sea, de todos estos, elevado al cuadrado, me da esto. Vea, 13, eso suma me da 13.91. Lo elevo al cuadrado, mírelo acá, y en la cantidad 12 me da 16.1241, o sea, el factor de corrección. Y mírelo acá, la suma de cuadrados totales, ya sabemos que es lo que vimos ahorita, ¿vale? Escoger cada uno de estos numeritos, cada uno elevarlo al cuadrado, menos el factor de corrección, me da 0.20. La suma de los tratamientos, escoger cada uno de los totales al cuadrado, mírelo acá, 1 sobre 3 la cantidad de repeticiones, mírelo acá, menos el factor de corrección. Y es la misma historia que está acá, chicos y chicas. Miren, no he hecho nada diferente. Mírenlo. Es la misma historia que yo estoy trabajando acá. No me cambia nada, en absolutamente nada esto. Mírenlo acá. No me cambia en nada. ¿Listo? No me está cambiando en absolutamente nada. Pues sí cambian algo. Ah, mírenlo acá. Mira, les muestro un truquito acá. Esto ya debió estar ahí. Esto ya es de estadística, digo, de... Para que se den cuenta de una cosita acá. Ustedes dirán, no, profe, pero cambia aquí la fórmula. Sí, la fórmula me cambia aquí un poquito, pero es la misma vaina. Me traje la del otro lado acá. Mira acá. Yo les dije, les acabo de decir. Esta es la misma que está acá. Miren, es la misma. Acuérdense que esto es factor de corrección. Miren la suma de cuadrados de los tratamientos. Miren cómo está aquí. Miren la estructura de la que está acá. Y miren la estructura de la que está acá. Esto está igualito y este último está igualito. Pero este me cambia. Miren. Pero van a dar la misma explicación.
¿Por qué? Porque recuerden que si yo tengo, eso ya de matemáticas, mira acá, esta es la media de cada uno de los, ¿se acuerdan? La suma de cada uno de los que estaban acá. Mírala acá. Tan, tan, tan. Y estos que están aquí en la sumatoria de cada uno de los pesos de los peces por tratamiento. Miren, elevado al cuadrado. Si yo tengo, pongan cuidado acá, si yo tengo la misma cantidad de individuos por tratamiento, mírenlo acá. ¿Sí ve? Tengo la misma cantidad de individuos por tratamiento. Yo puedo hacer o hacer suma de cuadrados de los tratamientos de esta forma. ¿Listo? De esta forma. Yo lo puedo hacer así. ¿Listo? Mírenlo acá. ¿Sí ve que todos son igualitos? 5, 5, 5. Mírenlo acá. Este era lo mismo y lo mismo. Y sabemos que cuántas repeticiones son. 3, ¿cierto? En el de peces. Pero miren que ahora quedó acá un medio a la 3. ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo un medio a la 3 acá? Es lo mismo como si yo hubiera tenido acá, en vez de darle puesto, yo le hubiera podido quitar esto acá. Yo le hubiera podido quitar esto acá. Yo hubiera puesto quitar acá esto. Y lo hubiera puesto acá por, digamos acá sí. Yo hubiera podido hacer esto, por un medio a la 5. Como todos tienen la misma cantidad de individuos, yo lo puedo poner de esta forma y el resultado me va a dar lo mismo, me va a dar este mismo resultado, lo mismo que acá. Si yo pongo estos acá y le quito esta y además le pongo acá un 3, le pongo acá un 3 y le pongo acá un 3 y le pongo acá un 3, me va a dar el mismo resultado como si yo lo tuviera cualquiera de las dos formas. ¿Por qué sea esto? Por la siguiente razón, ¿sí ve? Que el numerado, el denominador para todos es el mismo. 5 y 3. Entonces, en cualquiera de los dos escenarios que esté, el resultado me va a dar igual. Pero, ¿qué pasaría si yo tengo, por ejemplo, ¿sí ve? Cualquiera de las dos ecuaciones me va a dar igual, vea. Las dos ecuaciones, ya sean por este lado, así como la que estoy señalando aquí en rojo, o ya sea, perdónenme, o ya sea en este escenario, el resultado me va a dar igual. ¿Por qué? Porque son la misma base del denominador. Por eso acá le pongo 3, porque le estoy diciendo, hombre, acá abajito de cada uno esto va un tercio, un 3. Entonces no hay lío. ¿Pero qué pasa cuando yo lo tengo desbalanceado? O sea, que yo ya no tengo acá 5 animales, sino tuviera acá 6. Acá 5 y 5. Cuando tengo ese problema, me toca aplicar sí o sí esta que está acá. Sí o sí, aplico esta que está acá. Digamos, yo tuviera acá en vez de 5, tuviera 6. Ahí aplicaría esta sí o sí. ¿Listo? Que sería 6, 5, 5. Ya no puedo meterlas todo en un mismo bulto. Porque imagínense que este tuviera acá, así, 6, 5, 5, ya no le puedo poner acá como esta. Ya no la podemos hacer como la que está abajo. Porque imagínense, aquí hubieran 6, aquí hubieran 5. Y acá 5, ya no le puedo poner acá un quinto. ¿Porque qué? Ya estaría desbalanceando este. Ya le estaría molestando, ya lo estaría afectando y causándole un grave error. ¿Sí les quedó claro ahí? Son las dos formas de que yo puedo hallar. El resultado me va a generar lo mismo, ¿listo? ¿Sí? Sí, profe. Sí, señor. ¿Listo, chicos? Porfa, tengan sí, ahí pendiente eso. Es la misma situación. Listo. Entonces, mire, eso es lo que les quería mostrar ahí, con la bioritica. Entonces tenemos, ¿qué se me hizo? Tenemos esto. Es la misma vela. Y me da el mismo resultado. Creo que aquí está. Mírenlo acá. Suma de cuadrados del error. Ya sabemos cómo la da la suma de cuadrados del error. Entonces, mira lo que tenemos acá. Ahora, yo voy a sacar esto. Mire, el análisis normalito, ¿verdad? El análisis. ¿Cierto? El análisis de varianza que ya venimos trabajando, ¿verdad? Fuentes de variación, tratamientos, recibo el error, grados de libertad de los tratamientos. ¿Cuántos tratamientos son? 4 menos 1, 3. Recibo error, 8. Ya sabemos por qué no. Total, 11. ¿Cuántos tenemos? 12 datos menos 1, 11. Y ya sabemos que la forma también lo podemos hacer es 11 menos 3, 8. Listo, eso ya lo hemos dado acá, ya tercer ejercicio que lo estamos viendo así. Obviamente que me van a entregar la tarea, les va a quedar muy más clara esta situación.
Tenemos acá suma de cuadrados. La misma historia que hemos venido haciéndola. Suma de cuadrados de los tratamientos. ¿Cuánto nos dio? ¿Y qué se me hizo la suma de cuadrados de los tratamientos? Ah, míralo acá. Epa, ¿qué se me hizo? Sí, la suma de cuadrados. Digo, perdón, la suma de cuadrados de los totales. 0.2211. Míralo acá. ¿Listo? Tenemos la suma de cuadrados de los totales. Mira la suma cuadrada de los tratamientos. 0.784. Mírelo acá. ¿Cómo sacamos la residuo? Pues este menos este me da 0.1227. ¿Cómo sacamos los cuadrados medios? Este dividido los grados de libertad. Este dividido este me da este. Este dividido este me da este. Profe, ¿los demás hay que hallarlos? No, los que están en la rayita, como yo les vino diciendo desde acá. Esto no es necesidad de hallarlos, porque no los voy a utilizar. Esos que están ahí vacíos, mírenlo acá. Aquí volvemos a verlo, ¿sí ve? No lo voy a utilizar. Ahora, miramos este. Este dividido este nos da ¿qué? El test de la tabla. Entonces, miremos acá un momentico. Quiero hacerles una cosita acá. Pero sacamos la calculadora acá. Es la calculadora, aquí está. Epa. Mírenla acá. Entonces, acuérdense cómo sacamos este. Que recuerden. ¿Cómo sacamos el desde la tabla? ¿Cuánto me da? Es que está aquí tapado, pero mira. Miren, yo me vuelvo para acá un poquitico. Recuerden esta acá. Mire cómo sacamos acá este. 0.155 dividido 0.30. Eso me da, epa, se me dañó el mouse acá. Esto me da 5.13. ¿Listo? Pero obviamente, ¿por qué lo pusimos acá? Porque esto está en, yo lo hice este en R, y me, en Excel y me sale más completa la situación. ¿Listo? Pero lo que tenemos acá es la misma historia. Ay, pero ¿por qué? Entonces, tenemos el de la tabla, 3 y 8. Y valemos y hacemos la misma historia. ¿Qué es el de la tabla? Pues vaya, mire la tabla. ¿Qué se me hizo esa tabla? Vaya, mire la tabla de Fischer. Mírelo acá. 3 grados de libertad. ¿Y 8 cuánto me dio? 4.07. ¿Cuánto me dio? A ver, 4.07 el de la tabla. ¿Listo? Y vuelve y juega. ¿Cuánto me dio el calculado? 1.71, ¿cierto? ¿Cuánto me dio el calculado? 1.71. Entonces, si el de calculado es menor que el de la tabla, ¿qué pasa? Si el calculado es menor que el de la tabla, ¿qué pasa? ¿Se rechaza? ¿Se rechaza cuál? ¿El peso? ¿Cómo? Es hipótesis nula, profe. Exacto. Mírenlo acá. Acuérdense, chicos, imagínense esto en la tabla. Aquí iría 4.07 de la tabla al que dibujan y este de 1.71 cayó acá, o sea, cayó en la zona blanca. ¿Qué quiere decir esto? Acepto la hipótesis nula. ¿Qué quiere decir? Que las cuatro dietas se portaron diferentes. Y mírenlo acá, percibimos por el análisis de varianza el efecto de los aditivos de la ración presentan un mismo efecto de peso medio en kilogramos a un nivel de significancia del 5% de probabilidad. ¿Listo? Entonces aquí aprobamos la hipótesis nula. ¿Qué quiere decir? Aquí moriría el ejercicio porque uno está diciendo que nos dio los mismos resultados.
¿En este qué pasaba? La misma historia, a ver. El de la tabla y el calculado. Aquí el calculado es mayor que el de la tabla, entonces aquí aprobamos la hipótesis alterna. ¿Sí ve? Ahí habían confusiones cuando ustedes contestaban el parcial. ¿Sí les quedó ahora sí más claro esto? La tabla, cuando la tabla es mayor, se acepta. ¿Sí? Sí, profe. Listo. Sí, profe. ¿Cómo? Que sí, profe. Listo, bien, gracias. Y recuerde, mírenlo, aquí tenemos el p-valor y ahorita lo vamos a hacer en el computador, en R. Miren aquí el p-valor. ¿Cuánto me dio? 0.024. Si yo no tuviera estos valores, aquí también aceptaría la hipótesis nula. Aceptaría hipótesis nula. ¿Por qué? Recuerden lo que hemos mirado. 0 puntos, porque es el p-valor, 0.05 es mi visión. De aquí para arriba es hipótesis, acepto hipótesis nula. Y de aquí para abajo acepto hipótesis alterna. ¿Y dónde va este número? 0.2417. ¿Dónde va? ¿Acá o acá? Es mucho mayor que el 0.05. Entonces, ¿qué pasaría si es mayor? Nula. ¿Nula? Listo, acuérdate que eso es cuando tenemos la parte que tiene que ver con el p-valor. ¿Listo? ¿Sí ve? Eso es lo que me está generando eso. Tengo dos formas, de hallarlo con el p calculado o el p de la tabla. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hallarlo acá. Vamos a hacerlo en RStudio. Vamos a aprender a hacer esto en RStudio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y por favor aquí necesito que todos estén súper conectados, es, voy a cerrar esto, descartar, listo. Voy para acá. Y yo lo primero que voy a hacer es, uno, ahora en un archivo Excel. Bueno, digo, les voy a enseñar a manejar bien R acá. Espera que cargue el archivo Excel. Espera que cargue. Listo. Nos abre esto así, ¿cierto? Un archivo normalito. Y ahí yo voy a comenzar a pasar mis datos. Entonces, mire, tengo mis datos acá. Tengo mis datos, ¿cierto? Abajo están los pesos medios, ta, 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 tal cosa. Entonces, ¿yo qué tengo acá? Yo debo armar dos columnas. Dos columnas. Cuando haga, aprendas en esto, cuando haga un diseño completamente al azar, yo debo hacer dos columnas, de aquí una y aquí otra. Columna 1 y columna 2. En un Excel para poder analizar en un programa de software estadístico. En la primera columna voy a poner los tratamientos y en la segunda voy a poner los pesos. ¿Claro hasta ahí? En una, pongo que, ay, perdón. Espera que se me activó otra cosa acá. En una voy a poner que. En una pongo los tratamientos y en la otra pongo los pesos. ¿Qué quiere decir? Tengo cuáles tratamientos. A, B, C y D. ¿Y cuántas réplicas por cada uno? Repeticiones, perdón. 3, 3, 3, 3. ¿Cuánto suma esto? Pues 12, ¿no? Mírenlo acá. Entonces, ¿qué hago? En la primera que pongo acá, pongo A, en la segunda A y 3. Voy a poner las repeticiones. Mira lo que yo estoy haciendo. Después B, B,
B, C, C, C y finalmente, pues, por allá abajo, el D. ¿Cuánto vale el primero de A? 1.04. Entonces pongo, primero le pongo acá 1.04. Después al otro, 1. ¿Cuánto va el otro? 1.33. Después el otro da 1.14. Después me voy con el del B, 0.98. 1.14. Y así sucesivamente con cada uno. ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, mire, voy a hacer eso allá ahora en este bien bonito. Ay, carajo, no. Listo, ahora me voy para el Excel que habría acá. Entonces, en esta columna tiene que ir, ¿qué? Tratamientos, ¿no? Tratamientos. En esta le vamos a poner pesos. ¿Cierto? Tratamientos y pesos. Si ustedes se dan cuenta, le acabo de poner tratamiento y pesos. Si se dan cuenta, los puse en los dos en minúsculas. ¿Cuántos tratamientos tengo? El A y el A. Tengo el B, B, B. Ah. ¿Qué es lo que estaba hablando? El B, A, EPA. Tengo el B, B, tengo el C, 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 D, 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 ¿cierto? Ahí estarían, ¿qué? Ahí estarían los 12 tanques, ¿cierto? El primero, ¿cuánto pesó? El siguiente, 1.33, mírenlo ahí lo que yo estoy haciendo. El siguiente, 1.14, ya no tengo más, 1.14, ya no tengo más de, pues mírenlo acá, 1.04, 1.14 y tal. Ya no tengo más de ¿cuál? Yo miro una cosita acá, 0.93. Ya no tengo más de ese, ¿cierto? Ay, ¿qué se me hizo? Ahora el B, 1.12. Lo acá. Voy tachando uno por uno los que ya cogimos. Ya cogimos el A. Ya cogimos este A. Ya cogimos este A. Vamos a coger este 1.12. ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo el 1.12? A verlo acá. Ahora vamos con este 1.14. Míralo acá, 1.14. Ahora vamos con el otro de B, 0.98. ¿Listo? Ahora vamos con el C, 1.40. El otro C, 1.24. El otro C, 1.22. El D, 0.93. El D, 1.21. 1.16. ¿Hasta ahí todo el mundo entendía la historia? ¿Todo el mundo entiende la historia hasta ahí? Sí, profe. Listo, chicos. ¿De verdad? Sí, profe. Listo. Entonces, miren lo que vamos a hacer ahora. Hicimos esto, ¿sí o no? Ahora, no se pongan que, ay, profe, quiero ponerle eléctricas rojas, verdes, no, y hacerle cuadrito. No, así, tal cual como le quedó. Se van para acá. Le dan archivo. Guardar como. Y se van por acá para su carpeta. Vamos a guardarla acá, mi carpeta, pues, mi carpeta que tengo acá. Le voy a poner peces. Mírenlo ahí, lo guardé. Peces. ¿Sí? Lo guardé en mi carpeta, Universidad Biostatística Group 2020. Peces. Lo guardé ahí. Ya, ahí quedó guardado. Lo puedo cerrar, ya lo puedo cerrar, ya quedó guardado. Ahora me voy para acá. Ya tengo aquí RStudio. ¿Listo? Dentro de RStudio, yo puedo hacer dos cosas. Yo puedo generar lo siguiente. Entonces, me voy para acá y le doy acá a quien dice Environment, acá, al lado de History, acá. Y le digo importar base de datos. Le doy acá clic y le digo importar desde dónde? Desde Excel.
Le pongo acá. Y espero un momentico que me cargue. Déjeme para acá. Buscar. Y voy, busco la carpeta del archivo que yo guardé. Te voy por acá. Yo veo mi carpeta. Ustedes hacen lo mismo. Donde esté su carpeta. Peces. Píguela acá. Le doy open. Y ahorita me aparece ahí. Mírelo acá. ¿Sí ve? Miren los daticos aquí guardados. Y ahora me dicen, uy, wow, ya quedó ahí. Listo. Y le dicen acá, importar. Entonces ya básicamente, ¿qué es lo que va a hacer? Usted está trayendo los datos de su Excel y lo está pasando a ¿cómo? Ahí tenía la palabra ahorita en la boca. Se me olvidó. Y ya los pasa pues a comandos para que usted los pueda manejar en R. O, bueno, ya me acordé la palabra. Lo pasa al lenguaje de R. Usted le pone acá importar, vea. ¿Listo? Y antes de ponerle importar, quiero que chequen una cosita acá, antes de darle acá clic. Miren acá, esta parte que estoy de acá, libros, curso, acá donde tengo el mouse. Acá al ladito de consola, aquí dice libros, cursos de mi este. Mire cómo cambia cuando yo lo voy a importar. Mire que ahorita me va a cambiar. ¡Ah! Importar, mírenlo. Miren. Me cambió. Mírenlo acá. Me cambió todo esto que tenía acá. ¿Qué quiere decir? Hombre, me está diciendo. Hombre, ya cogí el archivo que usted me dejó. Y ya lo tengo allá. Pues se llama peces. Pues sigámoslo trabajando como peces. Entonces, miren lo que tengo acá ahora. Tengo dos cosas. Uno. Si ustedes quieren asegurar acá, si sus datos están o tienen alguna duda, le ponen acá. Lo mismo, yo lo guardé en mayúscula, vean. Si yo le pongo peces de minúscula, me va a dar error. Mire, lo doy enter, me va a dar error. Él me automáticamente me dice, mire. Le pongo peces y él me dice, no señor, se llama peces mayúscula. Ah, bueno, mire, lo doy enter. Mírenlos acá. Él me botó, o él básicamente me está dando los datos del archivo que yo estoy trabajando que se llama peces, ¿cierto? El archivo que yo estoy trabajando de peces, ¿listo? El archivo que yo estoy trabajando que se llama peces, ¿listo? Entonces, de una vez yo tengo esto acá, pueden pasar dos cosas. Una, yo tengo, va a ponerle mucho cuidado a esto. Un momentico acá, no me acuerdo. Datos, un momentico acá, datos, add factor. Déjenme mirar acá. Ustedes le ponen de una vez este código. Yo los paso, yo ahorita les paso todos estos códigos para que ustedes los copien y los vuelvan a hacer allá. Add factor. Pongámosle ración, no, tratamiento. Pero que quiero mirar una cosa si está aquí. Error. Momentito. Ah, ya. Listo, ahora ya estamos ahí, tratamiento, listo. Mire, entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo acá? Ahorita yo le voy a preguntar a R, si tratamiento es esto que está acá, él está como caracteres, pero necesito pasarlo a numérico, o sea, a la factorial, porque a veces puede pasar lo siguiente, que ustedes tengan unos pesos acá y le aparecen como si fueran factores, ¿listo? O que yo haya puesto, por ejemplo, tratamiento 1, 2, 3, 4, 5, 6, de ahí para adelante, los tenga como números, yo lo voy a volver como factores. ¿Qué quiere decirlo? Volverlos como si fueran letras. Eso es lo que yo estoy haciendo acá. Entonces, miren, ahora le pongo ifactor, yo les pago todos estos códigos, ustedes saben que todo bien. Tratamientos, vamos a mirar, y él me va a decir yes o no.
Me dice falso. Me está diciendo falso. Me está diciendo no, señor. Mire, tratamiento se llama es CHR, que se llama carácter. Pero yo necesito pasarlo para que se llame ahora factor. ¿Cómo lo llamo para que se vuelva factor? Le pongo el nombre del archivo que se llama peces. Le pongo el signo de pesos y le pongo tratamiento. Le pongo este signo, mayor o menor. Le pongo punto as, punto factor. ¿Qué quiere decir es as punto factor? Pues que lo convierta. El is factor es para saber cómo es que está. Y el as factor, o sea, le estoy preguntando, ¿será que el tratamiento no se llama char de carácter? Carácter, acá CHR, de carácter. Me dice, no, se llama otra forma. Entonces, mira lo que me está diciendo. Ahora, yo necesito convertirlo para que me quede, aquí me va a quedar, me va a cambiar el CRH, me va a cambiar ahora y se va a llamar factor. Entonces, mira lo que yo pongo acá. ¿Y de qué dato lo voy a trabajar? Míralo acá. Pongo del archivo peces, la columna tratamientos, trabájemela en esa forma. Entonces, le pongo otra vez peces y pongan este mismo código, tratamiento. Entonces, mire que ahora le doy enter y miren acá arribita, acá donde dice CHR, acá, se va a cambiar. Mire, verá, enter. Miren, se ve, ahora se llama factor. Ahora le estoy dando niveles. Y con ese nivel de factor le estoy indicando, hombre, son clasificaciones que yo le estoy dando. ¿Qué quiere decir? Son cuatro niveles. ¿Cuáles son los cuatro niveles? O sea, los cuatro tratamientos, porque él no le va a entender nada de tratamiento. Él no sabe nada de eso. Lo que usted le tiene que acomodar son los códigos. Entonces le está diciendo, mire, son las letras iguales, lo mismo, pero la letra A es un nivel, la letra B otro nivel, la letra C tercer nivel y la letra 4 el cuarto nivel, los cuatro niveles que yo estoy teniendo. Y mira que yo quiero mirar acá, pesos es numérico, sí señor. Si yo quiero saber si pesos es numérico, le pongo is numeric y le pongo peso. Pesos, porque lo puse como pesos, enter, y me dice true. O sea, me está diciendo, sí, todo bien, los datos son numéricos. Llegue el caso que ustedes se les presente y ustedes digan, uy, profe, no me está saliendo numérico, no me sale, me sales como factor carácter. Copian esto mismo, perdón acá, y le ponen, en vez de ponerle acá tratamiento, le ponen pesos, uy, perdón. Le ponen pesos y acá le ponen pesos. Digamos, si muera en otra forma. Mira lo que va a hacer. Y está, digamos, en as factor. Entonces usted le pone acá, no, necesito que se llame numeric. Entonces le ponen acá, numeric. ¿Listo? Pero como les digo, no lo voy a dar enter porque ya está en numérico. ¿Sí ve? Pero en el caso que le hubiera dado acá al falso, que no son números, o sea, que no lo esté contabilizando como números, sino como caracteres o niveles. Pero usted necesita que sean números porque es cuantitativo. Entonces, bueno, acá no lo voy a hacer porque básicamente no me interesa por este lado. ¿Listo? Entonces, mire lo que yo hago acá. Voy a borrar esto. Ahora, por medio de esta función que yo tengo acá, se llama anava. Le pongo pan, acuérdense cuando yo hago, utilizo ese más y menos, yo lo utilizo ¿para qué? Para crear un archivo, le pongo A o B, ahora acá, y le pongo pesos, mírelo acá, y le pongo este signo, mírelo acá, que parece como el de que está arribita la ñ, que parece de la ñ así, y le pongo al lado tratamientos, mírelo acá, él me sale, y le pongo acá, coma, espacio, data, igual, peces. Y le doy acá, enter. Listo. Y después le doy acá, sumari. Nava. Y mire lo que me va a salir acá. Enter. Mire la nava. Ya me salió la nava. Mírelo acá. Te vamos a hacer una historia. Mírelo acá. Es la misma nava. Te vamos a hacer lo siguiente. Para que se den cuenta, era tan chévere como sale esto. Miren, yo me demoré más porque le estaba explicando qué tenían que hacer. Pero ustedes, cuando le cojan el tiro a esto, ustedes lo sacan rapidísimo. Porque tenía que mostrar unas cositas nomás, mírenlo. Me lo voy a pegar acá. Mírenlo. En la nava, véalo. Tratamientos.
DF, grados de libertad, mírenlos ahí. Tres. Residuales, 8. Suma de cuadrados, 0.0784, véalo acá. Cuadrados medios, véalo acá. Suma de cuadrados, 0.26, véalo acá. Cuadrados medios, 0.1533. El F calculado, mírenlo acá. ¿Sí ve? Y me da el valor del p-valor. Mírenlo acá. Me da el valor del p-valor, que es el mismo que yo he puesto acá. Y ya con este p-valor es el que yo concluyo. Sin necesidad, recuerden que el p-valor me ayuda a avanzar un montón porque yo no tengo que ir a mirar la tabla F, sino con este p-valor, te vuelvo y lo miro. 0.05 y vuelvo y hago lo mismo. Está más arriba, entonces acepto la hipótesis alterna. ¿Sí ve? Y ahí ya lo hace. Mírelo ahí. En 2 minutos, mírelo acá. Lo creamos rápidamente. ¿Sí ve? Creamos esta parte que se llama el ANAVA. ¿Listo? Yo les paso estos códigos, vuelve y juega. Ya saben cómo guardarlo y llevarlos hasta allá. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, mire que es bacano. Y puede ir a hacer lo mismo, vea. Ahora, voy pan de los cerdos. Mire, puedo hacer lo mismo, vea. Ahora, perdón acá, cerditos. Yo puedo ir a hacer lo mismo, vea. Puedo abrir un Excel normal, véalo. Vamos a hacer este, los cerditos. Mire, y, no, y el ANAVA nos va a salir, lo va a hacer lo más rápido posible, vea. Son las 2:41. Mire, verá. Son tratamientos. O si usted le quiere reducir acá, vea. Tratamientos. Y acá, pesos. ¿Cuántos tratamientos son? 3. ¿Y cuántas repeticiones por tratamiento? 5. O sea, digamos se le pueden poner acá. T1, tratamiento 1. Tratamiento 1. Tratamiento 1. Epa, tratamiento 1, mírelo acá. Tratamiento 1, tratamiento 1. Tratamiento 2. Tratamiento 2, ¿sí ve? Hasta acá. Después le puedo hacer acá, vea. Tratamiento 3. Tratamiento 3, perdón. Y tratamiento 3. Le ponen acá, le ponen acá. Mire, ahí están todos los daticos, míralos acá. Todos los 15 daticos que teníamos, véalos. Y ahora pongamos los pesos, vea. El del 1 es 270, del otro 300, del otro 280, perdón acá, 280, del otro 280, del otro ¿cuánto? 270, del otro 290, del otro 250, 280, 290, 280, 290, epa, perdón, 340, 330, 300, y 300, uy, 300 y 300. Listo, ¿es que hago yo acá? Voy, guardo, archivo, guardar como, luego yo lo vuelvo a guardar en mi carpeta y lo voy a poner. Cerdos. Guardar. ¿Listo, tan? Lo cierro acá. ¿Qué es lo primero que tengo que ir a hacer? Yo puedo ir acá, yo puedo borrar acá, control L. Yo me puedo ir por acá y digo, voy para acá, traer de Excel. Entonces, voy para acá, lo busco, después busco mi carpeta, Universidad de Fundación Unitaria San Martín, Aulas, Bioestadística, 2020 acá, Cerdos, Open. Esperar que abra acá. Listo. Importar. Ahora mírelo acá. Peces. Ya quedó guardado. Digo, cerdos. Entonces yo miro acá. Mírelo acá. Está como numérico y factor. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Recuerden. Entonces, si yo quiero mirar cómo está esto, mírelo acá. Cerdos. Enter. Mírelo ahí los datos. Entonces ya me arreglo todo relajado. Ya sé que tengo que cambiarlos a qué. Tengo que cambiarlos a qué, a factor. Entonces lo que yo hago, recuerden,
yo lo que hago es cambiar los datos allá. Entonces, pero ya sé que está el carácter, entonces no necesito averiguarlo. Entonces le pongo acá cerdos, mírelo acá. Cerdos, signo de pesos, como lo guardé yo, tratamientos, mírelo acá. Espacio, tan, tan, punto, as, punto, uy, perdón, as, punto, factor, mírelo acá, y vuelvo y le pongo cerdos, signo de pesos, tratamientos, y miren acá cómo me va a cambiar, ya no aparece carácter, sino numérico, de valores. Factores, ¿sí ve? Tres tratamientos. Y ahora le pongo acá, ANAVA, tan, tan, A o B, abro espacio, acá le pongo tratamientos, pongo el signo este que está en sus computadores, no creo cómo se llama, pesos, coma, data, igual, cerdos, y le pongo acá, enter. Uy, perdón. Ah, ya. Momentito, momentito. Cometí un error yo. Es Excel, perdónenme acá. Cometí un error yo. Listo, ahora sí, es que habían dos ANAVAs creados. Entonces, miren, numérico, numérico, carácter. Entonces, recuerden que lo primero que tienen que hacer es mirar que todo, pues, entre that factor. Luego les digo, aquí está, entonces van cerdos. Entonces, miren, van cerdos. Recuerden que ya con esto ya saben que ustedes que están ahí, ver. Después de esto le ponen attack cerdos. Listo. Ahora le dicen peces. Soy fiel. Enmascarado para peces. Porque, ¿sí? Ah, ya. Listo. Le ponen acá. Entonces van acá. Cerdos. Tratamientos. Listo, T1, T1, T1. Después vamos. Cerdos. Tratamientos. Punto. Perdón. Cerdos. Tan. Tan. Tan, y al final, enter. Listo, ahora sí estamos ahí. Cerdos. Y después crean el ANAVA. Perdón, ANAVA, vea, menos de 2 minutos en el 45 entre, sino que ha cometido un error en haber borrado lo otro. Entonces va acá la misma historia. Entonces va acá, ¿cómo llaman esto? Tetes. Y todo ese que vimos ahorita. Y el otro es que pesos. Coma, data, igual, cerdos, enter. El modelo MF, y espero que me den un error acá. ¿Qué pasa acá? Ah, ya. Ah, qué tonto. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cerdos. Espera, a ver, yo cojo aquí otra cosa.
Ah, la rayita, hay una rayita más que yo metí acá. Pero ¿cuál rayita? ¿Cuál rayita metí, man? Me mamó gallo ustedes cerditos. Pero cerdos. Ahí está. No he encontrado. El objeto está enmascarado con peces. Ya encontré el error. Ya pillé el error acá, perdón. Creo que encontré el error, si no. ¿Qué problema soy yo? Ahora sí vean, cerdos. Me apareció ahorita como otra forma. Listo, ahora va que cerdos, tratamientos. Ya, ahora sí me va a dar. Ahora sí yo creo que me va a dar. Falso. Verdadero. Entonces necesitamos pasar ahora. Recuerden que necesitamos pasar ahora este carácter. ¿Por qué no me está guardando este archivo? Pero yo miro otra cosa acá. No, no lo tengo descargado todavía.
Pero si me está haciendo numérico. No, parece que no los convertí, o sea, pues les cuento. Is carácter, me dices que parece verdadero. Y factor falso. Y está en esto. No, me tengo que cuadrar esto. Bueno, chicos, pues yo creo que ya nos hizo aquí la tarde y yo trato de cuadrar este dato acá. Pero bueno, la idea era mostrarles esto un poco. Mírenlo acá. Vuelvo y les digo, cuando veamos, les cuadro este porque no me dio que vea. Hubiéramos podido seguir con este. Pero mírenlo. El ANAVA básicamente da tranquilamente para poder hallar esto, ¿listo? Entonces, dése cuenta que aquí me sale el p-valor y a partir de ese p-valor es el que yo decido. Y ahorita vamos a verlo cómo vamos a hacer esta parte de los coeficientes de variación y vamos a tratar de entender otra parte que tengo yo acá en mi libro, que es donde vamos a entender cómo sacarle tu k. Entonces, este mismo trabajo, mírelo, este mismo ejercicio, por ejemplo, este mismo valor, o sea, a partir de esto, de esta ANAVA, ¿cómo nosotros podemos llenar o cómo podemos hacer lo que nosotros llamamos el tuk? Entonces, ahí vamos a tratar de sacar el tuk y el coeficiente de variación y vamos a tratarlo de interpretarlo bien bacano y verá cómo queda de interesante acá. Ustedes ya quedan con estos códigos para que, vuelvo y les digo, los puedan trabajar tranquilamente ustedes y no tengan ningún problema en el sentido de decir, ay, profe, ¿podemos hacerlo así? Sí, tranquilos. Entonces, ahí le aparece todo. Miren, les va a aparecer. Es el que vamos a hacer después, que me muestre el test de normalidad, el Shapiro, que me muestre el 2K. Obviamente, todo da igual acá, pero para que se den cuenta cómo a partir de un solo código, la idea mía es, a partir de un solo código, que ustedes puedan interpretar todo de ahí para adelante. ¿Listo? Tranquilo que yo voy a cuadrar eso porque no sé por qué me dio mal. Yo creo que es mi R que le hice una cosa muy fea al fin de semana, como que lo volví a reiniciar y dañé. Entonces, chicos, pues, sin más cosas, pues, entonces la idea es, por ahora no se les olvide, pues, que tenemos el fin de semana, tenemos lo que llamamos nosotros, pues, lo de la charla, ¿no? La semana de investigación, ¿no? ¿Sí se acordaban de eso, no? Sí, profe. O sea, pues tenemos la semana del 27 al 28, porfa, para que quieran aceptar. Y tenemos la otra, que es la tercera jornada de investigación, que se va a realizar, pues obviamente, entre el día 29 y 30. Entonces, día 29 y 30. Entonces, básicamente, ya estamos sacando. Ustedes tienen que estar ahí. No es que sea día de irse a vagar. Sino tienen que estar ustedes acá, pues porque se van a estar, pues obviamente, llamando a lista. Yo estaré ahí, llamándolos a lista. ¿Listo? Entonces, estarán ahí. Porque se va a crear un formulario para que ustedes estén ahí y yo los sepa que están ahí. ¿Listo? Por ahora, pues como se decimos, pues por ahora, vuelvo y les digo, pues para eso tenemos nuestro correíto. Por ahora, el viernes, pues no tendríamos clase y estaríamos en esta parte del cólico investigación. ¿Listo? Por ahora, caso que llega a haber algún cambio, pues yo se los estaré avisando. ¿Listo? Listo, profe. Listo, entonces, dime, María. Mi grupo quiere pues, ver una tutoría, no sé si el miércoles. ¿Listo? Listo, Mariam. Ahí cuadramosla ahorita. Dale, profe. ¿Listo? Entonces, chicos, pues nos vemos el viernes, ¿no? Yo estaré ahí, cualquier cosa, no se lo olvide, cualquier eventualidad se la escribo por WhatsApp, cualquier eventualidad que llegue a ocurrir. ¿Listo? Por ahora, no se les olvide aceptar eso. No se les olvide subir el trabajo antes del viernes. ¿Listo? Así no nos veamos, pues obviamente yo estaré llamándolos a lista, pero no se les olvide subir el trabajo, ¿listo? Vale, profe. ¿Listo? Vale, profe. Las notas, yo creo vale. Que ya las subo ahorita. De una vez, yo creo que alcanzará a subirlas. Y ya quedamos de una vez a tono todos nosotros. ¿Listo, chicos?
Listo, vale, profe, gracias. Profe, gracias. Bueno, a ti, chao. Chao, profe, muchas gracias. Chao. Gracias.